importante que usted se alimente bien. Por eso estamos en nuestro sector de sano y sabroso. Gatito, a ver, ¿qué nos va a enseñar? Vamos a empezar hablando de... Hoy sí hablamos de la lechuga. La lechuga, en sus diferentes variedades, es un alimento completo. Es un alimento que no puede faltar en nuestra cocina. ¿Por qué? Porque, vea, tiene alto contenido de beta-carotenos, ¿no? Estos son los que hacen que nuestro cuerpo lo transforme en vitamina A, ¿ya? Okay. Otra cosa que tiene con los altos minerales alcalinos. Estos son los desintoxicantes. También mejora el mejoramiento de la piel. Aparte, tiene fortalece las vías respiratorias. Para aquellas personas que no pueden conciliar con el sueño, pues la lechuga es un buen conciliador del sueño. Aparte, tiene propiedades tranquilizantes, propiedades analgésicas, mejora la circulación, elimina los líquidos retenidos, por tener alto contenido de fibra, ayuda para el colesterol, hidrata el organismo, contiene hierro, retarda el envejecimiento celular, o sea, es gigante. Pero, Gatito, ahora lo más importante, ¿cómo saber comprar una buena lechuga? En realidad la lechuga es como cualquier hoja, no tiene que presentar partes marchitadas, ¿no? Eso es fácil. Que esté bien verdecita, así como... Que está verdecita, ¿no? Y hay varias variedades. En este caso, a ver, tenemos acá. Esta acá es la romana. Lechuga romana. Al costadito tenemos la repollada. Esta. La que sigue. La lechuga crespita. También está la morada. Aquí está la morada, ¿eh? Y la que sigue. Lechuga suiza. Hay más lechugas. ¿No? Bueno, pues entonces... Esta verdura no puede faltar en su mesa. Ok, ya saben, por favor, usted tiene que alimentarse siempre bien, darle el mejor alimento también a los más pequeñitos. La lechuga que no puede faltar en la cocina, como dice Gatito Tep. Y este fue nuestro sector de Sano y Sabroso.